Hola, buenas noches. Para nuestra receta de pan de vainilla, para nuestro pastel de tres leches, vamos a utilizar cuatro ingredientes muy sencillos. Las cantidades se las voy a mencionar a continuación. Serían 450 gramos de huevo, aproximadamente serían 9 piezas de ellos, de medida más o menos mediana. Estaríamos utilizando 250 gramos de azúcar estándar, 30 mililitros de vainilla y aproximadamente 270 gramos de harina. Estos son cuatro ingredientes muy sencillos y bueno, pues vamos a la preparación de nuestro bizcocho. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es colocar todos nuestros 9 huevos en nuestra batidora. Agregamos el azúcar. Bajamos y empezamos a batir. En una velocidad media primeramente para que el azúcar y los huevos poco a poco se vayan integrando. Y esto lo vamos a hacer alrededor de unos 4 o 5 minutos para que estos huevos puedan esponjar. Levantamos un poquito más la velocidad y poco a poco vamos esperando a que esto vaya levantando. Bueno, en este punto vemos que ya nuestra mezcla poco a poco va esponjando y en este preciso momento es cuando vamos a agregar, sin dejar de batir, nuestra vainilla, nuestros 30 mililitros de vainilla y dejamos que la mezcla llegue a su punto exacto de esponjosidad. Aquí vemos que ya casi nuestra mezcla está terminando de batir al punto que queremos. Vamos a darle solamente unos minutitos y vamos a incorporar nuestra harina y con ello llevamos nuestro pan al horno. Ahora sí, ya vamos a parar nuestra mezcla. Ya tenemos la consistencia que queremos para este delicioso pan de vainilla. Vamos a levantar nuestro globo. Como pueden ver, está preciosa la consistencia de nuestro huevo. Bueno, esta es la consistencia que nosotros tenemos que esperar. Es un punto letra, se dice ya un punto letra porque, bueno, podemos escribir con él después de haberlo batido. Sacudimos perfectamente nuestro globo y ahora nos preparamos para incorporar nuestra harina, que vamos a cernir y que vamos a integrar de forma envolvente para que nuestra mezcla pues no se baje con todo el aire que nosotros ya le metimos. Aquí tenemos nuestra cantidad de harina, cernimos, agregamos con pequeños golpecitos, paramos ahí con nuestra espátula en forma envolvente y sin golpear nuestra masa, envolvemos. Llegamos hasta el fondo porque en ocasiones llega a quedarse abajo la harina y tenemos que hacer que quede perfectamente incorporada a nuestra mezcla. Como pueden ver, está preciosa, suave, está muy esponjosa y este pan de verdad es recomendable para... Se llama pan esponja porque justamente nos sirve para hacer ese tres leches tan rico. Le podemos incorporar vainilla, rompope, hacerlo del sabor que podamos elegir nosotros. Nuevamente, agregamos nuestra última porción de harina. Lo que hacemos al momento de cernir, es muy importante cernir la harina porque esto airea la cantidad y nos permite que nos salga un pan mucho más esponjoso. Movimientos envolventes. Aquí ya tenemos perfectamente integrada la harina con nuestro huevo y ahora lo que vamos a proceder a hacer es verter nuestra preparación en dos moldes aproximadamente de 8 pulgadas y vamos a llevar al horno. Aquí ya tenemos nuestros moldes, nuestra mezcla en nuestros moldes. Comentaba, es 8 pulgadas aproximadamente, nos salen para dos moldes de este tamaño.
Esta mezcla es un poquito delicada, ya que como metimos mucho aire, lo que tenemos que hacer es conservar ese aire. Por lo tanto, cuando se verte en nuestros moldes, únicamente colocamos y damos unos pequeños jaloncitos para que la mezcla se vaya acomodando. De preferencia, yo los recomiendo que no los golpeemos como golpeamos algunas otras mezclas, porque esta pues obviamente perdería su aire. Entonces, estos dos preciosos van a ir al horno a 180 grados aproximadamente por 30 minutos o hasta que estén dorados. Esta pequeña pared que yo le coloco a nuestros moldes es para que el pan, al momento que va a subir, tenga de dónde apoyarse y no tenga derrames en el horno. Obviamente, pues no queremos que esto, que la mezcla la podamos perder. Entonces, para eso es que se ponen estas paredes. Es opcional, pero yo les puedo recomendar que funciona mucho. Bueno, aquí están ya en el horno, vamos a dejarlos ahí a una temperatura aproximadamente, les comentaba, de 180 grados aproximadamente por 30 minutos. Bueno, pues ahora aquí ya tenemos nuestros panes, ya tuvieron su cocción, terminamos. Ahora los vamos a dejar enfriar por lo menos toda una noche para que al día siguiente podamos tenga mucho mayor consistencia el pan y podamos poderlos llenar de las leches necesarias para terminar nuestro pastel. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues continuando con nuestra receta del pan de vainilla para nuestro delicioso pastel de tres leches, aquí tenemos ya nuestro pan que ha reposado durante toda la noche y ahorita vamos a proceder a poderlo emparejar para que nos salga bien bonito y después lo vamos a llenar de esa deliciosa leche para que el pan absorba toda la leche y de ese modo pues podamos continuar con nuestro proceso. Ahora bien, si pueden ver, ya pudimos nivelar nuestros panes para que nos queden así bien, bien parejitos. Nos ayudamos, ya te puedes ayudar ya sea de un cuchillo de sierra o de esta lira que corta el panecito y pues es muy fácil, pero si no lo tienes, bueno, no hay ningún problema con que se pueda cortar con cualquier cuchillo. Los nivelamos y ahora sí vamos a proceder en lecharlos. En este punto vamos a poner aquí el pan en nuestros moldes. En este molde hemos puesto un poquito de papel film para que pueda ser más fácil de poderlo sacar. Entonces colocaremos primeramente ya nuestro pan en un primer molde. Colocaremos el siguiente pan con mucho cuidado. El pan está súper esponjoso para que nos pueda absorber plenamente la leche. Bueno, ahora el siguiente paso será poder integrar las tres leches justamente para nuestra preparación. Esto es un paso muy sencillo. Consta de tener una taza de leche condensada, una lata de leche clavel y una lata de leche natural. Estas tres las vamos a mezclar en este bowl para poder hacer nuestra mezcla de tres leches. Integramos la taza de leche clavel. Taza de leche condensada. Y por último, yo le estoy poniendo leche entera, ¿eh? Le pueden poner leche descremada, leche light, la que ustedes gusten. Aquí estamos moviendo, integramos perfectamente y en un momento más vamos a llenar nuestros panes de esta leche. Aquí ya mezclamos y ahora lo que procedemos es a ponerle nuestra leche a nuestro panel. A llenarlos bien, bien, bien de leche para que quede este pastel bien mojadito y al momento que lo podamos probar, esté completamente mojadito, sabroso. Vamos a acompañarlo con unas fresas para que le dé ese toque y ese contraste con la dulzura. De la mismo modo, embebemos el siguiente pan, procurando perfectamente llenar todos los espacios que tenemos aquí del pan y poder
disfrutar en unos cuantos minutos de este delicioso pastel de tres leches. Ahora continuando, aquí tenemos un medio litro de crema para batir fría. Previamente enfriamos nuestro tazón y nuestro globo de la batidora para que estén bien fríos y pueda subir muy bien nuestra crema para batir. Vamos a batirla. Bueno, ahora vamos a darle la velocidad para que nuestra crema empiece a batir. Primero una velocidad baja, poco a poco. Y así esta crema va a quedar aproximadamente unos 5 o 6 minutos para que nos quede bien montada y no se nos baje a la hora de poder embatunar nuestro pastel. Como podemos ver, aquí ya está tomando cuerpo, espesor, y eso es lo que nos indica que hay que dejarlo un rato más para que pueda darnos el punto exacto de la crema de batir. Ya estamos viendo que está haciendo surcos grandes, más formados, más visibles. Esto nos indica que casi está nuestra crema batida. Vamos a parar la velocidad. Vamos a ver qué tal está o si es que necesita un poco más. Nuestra crema, cuando tenemos una crema así, de esta forma, y hace puntos, quizá un poco más. Ahora sí, hermosas, ya quedó perfectamente bien batido. Podemos sacar nuestro globo, tiene una mejor consistencia, endurecido, y nos disponemos a poder embatinar nuestro pastel. Ahora hemos sacado ya nuestro pan del refrigerador, ya ha absorbido completamente la lechita que le pusimos. Y ahora lo que procedemos es que con nuestra crema para batir, nuestra crema ya batida, vamos a agregar una cantidad generosa para poder esparcir y colocar en nuestra torta. Damos vueltas para que se pueda esparcir perfectamente, tratando de que nos quede casi de los mismos longitudes. En los laterales, en los extremos podemos encapsular, hacer una pequeña barrera para que no se salga nuestro relleno que le vamos a poner. Listo. Y aquí tenemos nuestras fresas, las cuales vamos a ir esparciendo. Hoy se ven riquísimas. Esparcimos generosamente. Hemos esparcido perfectamente y bueno, continuamos ahora poniéndole una cama otra vez de crema batida para que nos quede bien encapsulada nuestra fruta. Aquí empezamos a hacerlo, volvemos a esparcir, volvemos a poner una cantidad generosa y solamente distribuimos en nuestro pastel. Hemos terminado ya de cubrir nuestra primera capa y ahora vamos a colocar nuestra segunda capa de pastel para poder embetunar. Aquí la tenemos y la vamos a sacar con mucho cuidado. Esto es plástico, este film que podemos poner aquí nos ayuda para que sea nuestro soporte a la hora de sacarlo. Aquí tenemos ya la segunda capa, nuestro segundo pan ya colocado, y lo que vamos a hacer ahora es distribuir nuestra crema batida en la parte de arriba, empezando con movimientos de arriba hacia los laterales, ayudándonos en nuestras espátulas. Tratemos que desde un principio no haya un excedente de crema, porque eso nos será un poquito más complicado poderla distribuir en nuestro pastel. Entonces,
Vamos esparciendo y vamos viendo cuánta cantidad nos va pidiendo el mismo pastel. Primero una capa pequeña, una capa no tan robusta. Y así nos vamos hasta cubrir completamente todo nuestro pastel, incluyendo los laterales. Una vez que hemos terminado de cubrir y haberle puesto la primera capa, lo que podemos hacer es refrigerar un poquito para que enfríe y agarre un poquito de consistencia y colocamos una segunda capa. Bueno, ya lo sacamos del refrigerador, ya enfrió un poquito más, tuvo consistencia y vamos a darle nuestra última capa para poder hacer la decoración final. Ponemos la última capa, una capa generosa. Y con nuestra espátula nos vamos a ayudar poco a poco para ir emparejando. Bueno, hemos terminado ya de ponerle chantilly a nuestro pan. Y lo que vamos a proceder es, bueno, nada más hacer la decoración final. Vamos a colocar algunos rosetones pequeños en los laterales como decoración. Algo muy, muy sencillo. Aquí vamos poniéndolo. Nos ayudamos en nuestra base giratoria. Aprieto y suelto. Aprieto y suelto. Es muy fácil ponerle aquí un cordón a nuestro pastel. Ahí hemos terminado de colocarle la parte de abajo. Y vamos ahora a ponerle unos pequeños rosetones en la parte de arriba, un poco de fresas y con eso terminamos nuestros tres leches del día de hoy. Bueno, ahora vamos a poner en la parte de arriba unos rosetones. Empezamos en el centro y ahí giramos hacia arriba. Vuelta, 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 vuelta y cortamos. Aquí nuevamente volvemos a girar. Apretamos. Giramos, giramos, apretamos, giramos y cortamos. Y así nos vamos a ir en todo nuestro pastel. Volvemos a empezar. Aquí colocamos nuestra duya. Volvemos a jalar, volvemos a girar. Apretamos, apretamos. Vuelta, 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 vuelta. Ahí sueltas. Una vez más y así hasta que terminemos de decorar nuestro pastel. Hemos terminado ya de colocar, vean qué precioso, qué bonito, se ve la consistencia, apetitoso. Colocamos un cordón en la parte de abajo, en la parte de arriba decidí ponerle un toque un poquito más sofisticado, unos rosetones muy bellos ellos. Y bueno, por último lo que podemos hacer es colocar encima las fresas y, o lo que ustedes gusten, dependiendo del pastel, del sabor que sea. Aquí tenemos nuestras fresas y con mucho cuidado las colocamos. Con todo el cuidado para no lastimar nuestro pastel final. En la parte de arriba lo que ustedes pueden hacer, si no gustan ponerle fruta natural, lo que pueden hacer es ponerle alguna mermelada, alguna jalea, un poco de chocolate. De todas maneras, este pastel está apetitoso, delicioso, les va a gustar a su familia para un cumpleaños. El clásico tres leches, por eso es clásico, porque nunca pasa de moda. De preferencia se aconseja que este pastel se coma frío. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente debido a su dulzor, frío, aminora un poquito el sabor tan dulce. Esta sería mi propuesta para un pastel de tres leches, para la familia, para un evento.
Este pastel aproximadamente al servicio será para 20, 22 y hasta 24 personas. Las rebanadas son altas, es un pastel alto. Las rebanadas podrían, harían un círculo concéntrico. Se dividiría en las laterales y en el círculo que tenemos adentro podríamos obtener alrededor de unas 4 rebanadas más. Esta es mi propuesta. Espero les guste y pues háganlo porque de verdad les va a encantar a la familia. Que tengan excelente tarde. Les amo mucho.